Bienvenidos a este programa, hoy un poco conmemorando la celebración próximamente del Día Mundial del Cáncer, y queremos crear esa conciencia y también informarle a nuestro público sobre los avances, los tratamientos disponibles y, en fin, lo que ofrecen en el Centro Comprensivo de Cáncer. Estamos conversando con el director de Medicina de Cáncer, el doctor Robert Hunter, quien también dirige el hospital del Centro Comprensivo de Cáncer. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, muchas gracias por invitarme de nuevo. Estoy en lo correcto si digo que este es el hospital configurado a modo y usanza de lo último en tecnología, en conocimiento a nivel del mundial contra el cáncer. Correcto, y más importante que las paredes es la gente. La gente las escogemos y solicitan, sabiendo que nuestra misión es cuidar al paciente con cáncer desde el principio hasta el final, que es una población vulnerable, como sabes, vulnerable físicamente, espiritualmente y muchas veces socialmente. Y antes de entrar en los servicios que ofrecen y todo lo que tienen aquí en términos de tecnología y también de conocimiento, me gustaría que el público conozca cuáles son aquellos tipos de cáncer que más afectan a nuestra población. Sí, cómo no. El Centro Comprensivo de Cáncer es el responsable y designado por el Departamento de Salud para coger el registro de cáncer de Puerto Rico. Que es relativamente nuevo. No existía hace 15, 20 años atrás. El registro de cáncer en Puerto Rico fue uno de los primeros en la nación. Y al principio, estoy hablándote de los 70, era uno de los mejores. A través del año, por issues de fondos, etcétera, se decayó, pero llevamos 10 años en donde estamos de nuevo al margen de los superiores. Esa es la nueva etapa en la que me refiero, que es nuevo en el sentido de que ya es modernizado, etcétera. Claro. Y se rescató ese proceso. Qué bueno. Se rescató y recientemente nos dieron la configuración oro y somos parte de los centros de registro de cáncer de Estados Unidos de alta verificabilidad. ¿Y hasta cuándo ya está la data? Generalmente, estamos ahora recopilando el 2017 y en realidad para hacer un registro que se basa en récord médico, en récord de patología, eso es extraordinario. Si te vas al CDC, por ejemplo, la mayor parte de la información que tienen son del 2016. Del 2017 y 18 son proyecciones, no son datos reales. Claro, y en Puerto Rico la mayoría de la estadística ni siquiera es de los últimos 5 años, por distintas razones, ¿verdad? O sea, que ustedes la tienen muy adelantada. Muy adelantada, y entonces la usamos no solamente nosotros, sino cualquier persona que quiera investigar o quiera hacer preguntas de investigación, de tirar y usar nuestro banco de datos para postular hipótesis, contestar preguntas, preguntas de utilización, por ejemplo, de quimioterapia, utilización de sal emergencia, recetas de manejo de dolor, porque nuestro banco está integrado, el banco de datos de registro está integrado con los bancos de datos de Vital. Así que sabemos los servicios que se ofrecen y a la misma vez el registro demográfico con la mortalidad. Así que podemos tener el perfil completo desde que se diagnostica cáncer, cómo se maneja desde la perspectiva de visitas a sala de emergencia, hospitalizaciones, cirugías, recetas que se dan. Y entonces en el evento de que muera, pues la fecha de mortalidad, dónde murió y de qué murió. ¿Qué refleja esa estadística, doctor, en términos de cuáles cánceres son más prevalentes en nuestra población? Pues le estaba entregando uno de los reportes, pero la prevalencia de cáncer depende del sexo, obviamente, del género. Y sabemos que en hombres, pues el tumor número uno es próstata. En la mujer es seno, cáncer de seno, cáncer de mama. En la mujer el segundo cáncer de incidencia es el de tiroides, luego le sigue el de colon y luego el de pulmón. En el hombre, pues, están los cuatro más importantes, que son colon, además después de la próstata, tenemos vejiga, que es uno muy importante, que está saliendo como algo importante, y pulmón. ¿Se puede atribuir algún factor, el de vejiga? No sabemos, eso es un área que necesitamos investigar, pero como estos son incidencias, esto lo que quiere decir es que si, por ejemplo, el tumor de pulmón que hace 10 años, 20 años, era uno de los primeros, cuando eso baja, pues tienen que subir otros, porque estos son cambios porcentuales, ¿verdad? Así que parte de la explicación de todo esto es un reflejo relativo de que bajan algunos tumores y suben otros. De la misma forma, a medida que mejora la pasibilidad de diagnóstico,
pues si diagnosticamos el tumor más frecuente, como el de próstata con la prueba de PSA, pues sube la incidencia, ¿verdad? Lo mismo con las mamografías. El cáncer de seno está bien, bien alto porque tenemos muchas mamografías. Y en ese sentido, pues en la medida que sepamos mejor diagnosticar las cosas, pues sube la incidencia. Claro, pero sí ha mejorado el tiempo de vida. Oh, indiscutiblemente, aquí más de la mitad de nuestros pacientes están viviendo más de 5 años. Y no solamente eso, sino que se están cogiendo cada día más en etapas más tempranas. Hay tumores que años previos los cogíamos, por ejemplo, el cáncer de colon estadio 3 y 4. Ahora con la colonoscopía y con las pruebas de riesgo que estamos desarrollando, pues los cogemos en estadios 1 y 2. Además de eso, pues están las intervenciones. Antes las intervenciones quirúrgicas eran con la cicatriz y el tajo y qué sé yo qué. Ahora tenemos intervenciones mínimamente invasivas, que son con los tubitos, las laparoscopías, etcétera. Y con eso pues podemos hacer muchas cosas con cáncer, disminuyendo la morbilidad. Claro que sí, disminuyendo el costo, el tiempo de recuperación también para el paciente. Sobre las facilidades tecnológicas y de conocimiento que hay en este centro, doctor, si viene un paciente con algún tipo de cáncer, ¿qué va a encontrar cuando llega? Bueno, si tiene el tumor ya diagnosticado, pues entonces lo referimos a las clínicas especialistas en ese tumor. Las clínicas aquí las hacemos de tal manera que cada sección se encarga de un tipo de tumor. Hay una sección de cáncer de seno, hay una de cáncer de colon, etcétera. Y ese equipo multidisciplinario, pues tiene al cirujano, tiene al oncólogo, tiene a los radiólogos, a los patólogos especialistas en esa área, y se toma una decisión en torno a cómo manejarlo. Lo mismo con las otras áreas. Así que son equipos multidisciplinarios y cada caso es algo totalmente distinto, ¿verdad? Por las comorbilidades, en el sentido de que puedes tener gente bien mayor, tienes gente bien menor, más jóvenes, y hay unos issues muy distintos, como por ejemplo, una mujer joven quiere preservar su fertilidad. Pues eso no es lo mismo que una mujer ya de 50 o 60 años que no le importa tener más hijos, ¿ves? Así que la intervención va a depender de los valores y las cosas que quiera el paciente. Y en ese sentido es que el equipo multidisciplinario es importante. Claro, que incluye también apoyo emocional, psicológico para el paciente y su familia. Claro, eso es todo un concepto que en inglés se le llama survivorship. Y viene más bien después que el tumor se ha diagnosticado, se ha tratado y tenemos un perfil del pronóstico, ¿verdad? ¿Cómo sobrevivir la experiencia de haber pasado por un diagnóstico de cáncer, ¿verdad? Eso queda unas cicatrices, queda un miedo, queda una serie de incertidumbres. Y hay que tener un equipo que ayude con eso, que comprende trabajo social, comprende manejo de dolor, medicina paliativa, todo el campo de espiritualidad con las consejerías, y entonces el aspecto psicológico y psiquiátrico. Y todas estas cosas pues se están desarrollando a medida que pasa el tiempo. Además de eso, doctor, ¿con qué otra herramienta cuenta el especialista hoy día para atender a ese paciente? Sé que en términos de avance tecnológico, y hemos visto aquí como ustedes también tienen una serie de nuevos aparatos, nuevos equipos biomédicos. Pues hay un sinnúmero de cosas que estamos implementando y que se deben implementar. Una de las favoritas que tengo es que en los pacientes de alto riesgo nos gusta evaluar si hay una predisposición genética a desarrollar cáncer. Y entonces se le mandan las pruebas adecuadas, verificando los 80, 90, 100 marcadores que te predisponen a desarrollar cáncer. La relevancia de eso es de muchas cosas. Uno es que si yo sé, por ejemplo, que el paciente está a riesgo de desarrollar cáncer de ovario, pues le voy a chequear los ovarios, no voy a esperar a que desarrolle el cáncer, ¿ves? Así que si sé el perfil de riesgo, sé los órganos que buscar. ¿Y eso se le hace o se le practica al paciente que ya llega o a sus familiares? Pues entonces, una vez que sepamos cómo encontrar la predisposición a cáncer en el paciente con cáncer, es como buscar a veces una aguja en el pajar, que hay que evaluar 100, 200 genes. Pues una vez que sabemos el gene que está envuelto, si es que lo encontramos, entonces usamos ese gene para verificar el resto de la familia, ¿ves? Y eso sale sustancialmente menos costoso y se le ofrece hasta gratis a los familiares de la gente, de los pacientes que tienen ese riesgo, ¿ves?
que eso no lo teníamos tampoco hace varias décadas atrás, esa forma de poder incluso prevenir. Claro, entonces todo lo que esto conlleva, ¿verdad? Por ejemplo, algo bien frecuente es que tengo una mujer que le encuentro una predisposición a desarrollar cáncer de ovario y tiene dos hijas. ¿A qué edad se le dice a las hijas que tienen esto? ¿Cuándo las verificamos? ¿Qué hacemos si lo encontramos? O sea, hay una serie de interrogantes que hay que discutir bien a fondo, porque tiene un impacto a largo plazo con los hijos y con la familia. Hay recomendaciones, obviamente, donde el paciente, ante todo, se tiene que poner como prioridad, y tratamos de que no cambiar mucho la historia natural del crecimiento. Tratamos de esperar que el joven esté ya en una época que pueda decidir él o ella. Así que ese tipo de preguntas éticas es las cosas nuevas que están surgiendo en este campo. Pero se hace en esta institución por el vínculo con la universidad, por ser también un centro de investigación. Por ambas. Somos una entidad pública, pero autónoma, en donde tenemos toda la certeza de avanzar la medicina, avanzar lo que es la academia. Y nuestra misión es adelantar el conocimiento de cáncer para beneficiar a los pacientes. O sea, que además de esos servicios, de ese tratamiento, ustedes conducen investigaciones. Correcto. Tenemos alrededor de 80 estudios clínicos de naturaleza avanzada. Son estudios que no están elaborando necesariamente drogas nuevas, sino que estamos utilizando drogas que ya sabemos que se pueden usar en el ser humano. Lo que no sabemos es si funcionan o no. Eso se le llaman estudios fase 3 o fase 4, que ya han pasado por lo menos una década en investigación de animales y estudios fase 1, y estamos adelantando la ciencia, que van a ser las drogas del futuro, ¿verdad? Una cosa que hacemos muy frecuentemente es, por ejemplo, si tenemos el conocimiento que una droga funciona en estadios avanzados de cáncer, la cosa natural es tratar de probarla en estadios menos avanzados, a ver si mejora la probabilidad de cura. Así que parte de lo que hacemos aquí es eso, introducir esas drogas que ya están disponibles para fase 4, para pacientes con estadio 4, introducirlas más temprano en el armamentario para que el paciente se pueda posiblemente mejorar su curabilidad. Una ventaja grandísima para el paciente local. Y además, ese conocimiento también se podría extrapolar a poblaciones hispanas. Definitivamente. En Estados Unidos, la población hispana contribuye menos del 2% a los estudios clínicos. La importancia de esto es que cuando tú vas a aprobar una droga por el FDA, se aprueba si funcionó en la población que la aprobaste. Uh-huh. Y hemos sabido de experimentos o de situaciones en donde ciertas drogas funcionan en alguna raza, por ejemplo, los anglosajones o los africanoamericanos, pero no sabemos con toda certeza si funcionan en los hispanos. Así que la participación de los hispanos en este banco de estudios que conllevan la aprobación de las drogas y la comercialización de las mismas, es vital que los hispanos estemos representados, porque de otra manera se van a aprobar drogas que en realidad no sabemos si van a funcionar en hispanos. Y lo otro que es bien importante es que las dosis de las drogas que se implementan también se confirman en estos estudios. Y hemos visto en Puerto Rico que en algunas poblaciones las dosis aprobadas, digamos en anglosajones, sencillamente son muy altas. Hay que bajarlas. Eso con los años hemos aprendido esas lecciones. Claro, y también aquí pues precisamente se está adquiriendo ese conocimiento a través del tratamiento que le dan a los pacientes, a todos los que llegan. Claro. Claro, de nuevo tenemos como 80 estudios clínicos en las diferentes áreas, en cáncer de seno, en cáncer de riñón, cáncer de vejiga, en ciertos linfomas, y próximamente estaremos abriendo una sección de estudios clínicos en pacientes con linfoma, con leucemias agudas. Las leucemias agudas es un área bien particular que conlleva una mortalidad bien alta y necesitamos introducir estudios para los pacientes de bien alto riesgo. Que de otra manera pues no se tratarían adecuadamente. Doctor, ¿hacia dónde apunta el desarrollo de nuevos tratamientos? Sé que se habla de inmunoterapia, usted introdujo el tema de los genes, quizás la terapia genética. En el área del cáncer, ¿hay alguna dirección clara hacia dónde se va a desarrollar ese tratamiento futuro? Sí, a mí me parece que la dirección que está cogiendo va en tres dimensiones.
La primera es lo que le llaman la medicina personalizada, que es encontrar la causa de los tumores en personas individuales y personificar el tratamiento, darle el tratamiento que usted necesita. Y esto lo sabemos estudiando la naturaleza molecular de los tumores. Que cada tumor es distinto. Que cada tumor es distinto, irrespectivo de que haya nacido en el mismo sitio. Y esto lo vemos en cáncer de seno, por ejemplo. Cada día hay más estratificaciones de las diferencias de cáncer de seno y los tratamientos varían de acuerdo a esa estratificación, ¿ves? Así que la medicina personalizada es algo que está aquí para quedarse. La segunda dirección es entender la predisposición a cáncer del paciente y entonces atacar los familiares para tratar de diagnosticar esos tumores en una fase mucho más temprana. Y si hacemos eso efectivamente, el paciente se cura si cogemos el tumor antes que se vuelva muy invasivo. Y entonces la tercera cosa es utilizar el sistema inmune del paciente para combatir el cáncer. Y ahí es donde ha habido una explosión de drogas, de intervenciones, de medicamentos que van desde las cosas tan complejas como darle medicina que estimulen al sistema inmune, como darle algunas vacunas específicas que hagan modulación del sistema inmune. Se ha hablado también de una tecnología que se llama el CAR T-Cell, que lo que se hace es que se le enseña al sistema inmune en un tubo de ensayo, en un petri dish, cómo combatir el cáncer. Así que todas esas cosas es las que están ahora mismo en juego. Eso parece casi ciencia ficción, ¿verdad? Pero es nuestra realidad, y hay pues mucho trabajo que se hace a nivel de instituciones como esta. Pues por eso es importante también que las personas vengan, que los pacientes participen y se sometan a los procedimientos que se les recomienda. Doctor, para aquella persona que quizás ya tenga un diagnóstico o una persona que sospeche que pueda tener cáncer o simplemente quiera hacerse algún tipo de seguimiento, ¿puede venir aquí libremente? Sí, tenemos todo un sistema para el paciente que no sabe que tiene cáncer. Si sospecha que tiene algo malo, tenemos lo que le llamamos el triage oncológico, donde son médicos que están específicamente entrenados a encontrar los signos y síntomas del paciente con cáncer y ordenar las pruebas pertinentes, que van desde los estudios de imágenes, los estudios como mamografía, placa de pecho, los CT, a los estudios más invasivos, que son las colonoscopías, las biopsias, etcétera, los laboratorios de sangre. Y si se encuentra el cáncer, pues se refiere entonces a las entidades que lo manejan. Si no se encuentra, pues se le da reassurance, se le dice está todo bien y se le da una cita periódica, ¿verdad? Claro. Y también ustedes, no hemos hablado de eso, tienen también el único centro de emergencia para pacientes ya con cáncer, que ofrece también un tratamiento, un acercamiento muy distinto, muy particular. Sí, la razón más importante de eso es que los efectos secundarios de las drogas que usamos en realidad son nefastos, bajan los contagios, bajan las defensas, y es imperativo que el paciente que esté bajo esas condiciones, que desarrolle una infección, se le ofrezca un tratamiento emergente. Pero para eso no puede estar en una sala de espera esperando, tiene que tener atención inmediata, tiene que tener laboratorios inmediatos, hay que aislarlo, comenzarlo en antibióticos y en ciertos factores. Estas cosas pueden, en la mayoría de los casos, decidir si el paciente vive o el paciente muere. Sí. Y es lo que nos permite también ofrecerle con confianza las drogas que el paciente necesita que sean responsables para una potencial cura. Claro, con profesionales que son especialistas en el área de cáncer. Claro. Todo el que trabaja en esa área maneja pacientes con cáncer. Claro, son emergenciólogos que son específicamente entrenados en las emergencias oncológicas. Y en otra cosa que estamos viendo muy a menudo, que es el manejo del dolor. El manejo del dolor es algo, se le ha dicho que el dolor es el quinto signo vital, después de la presión, el pulso, la temperatura. Tener dolor descuadra a la persona. El dolor de verdad, el dolor ese que te rasga lo más profundo de tu ser, ese dolor hay que controlarlo. Porque la persona deja de pensar, deja de funcionar, no puede participar en su familia y es necesario controlarlo con las medidas que sean necesarias. ¿Y todas esas medidas las tenemos acá? Las tenemos aquí. Necesitamos ayuda de la comunidad, de las farmacias, etcétera, porque nos hemos dado cuenta que la mayor parte de las veces es que se le dan las recetas, pero la comunidad de farmacias, de médicos primarios, etcétera, no responden al darle a
certificar que las recetas son adecuadas, ¿ves? Porque son medicamentos controlados. Todos son medicamentos controlados, sí. Pero bueno, hay que entonces fomentar conciencia, ¿verdad?, de todo el aparato de la industria de la salud para que sepan, ¿verdad?, las formas en que podemos apoyar a estos pacientes, y precisamente de eso se trata el programa y el Día de Concienciación o el Día Mundial de Cáncer, para seguir hablando del tema, doctor. Todos los días hay algo nuevo con relación al cáncer. Sí. Muchísimas gracias a usted por recibirnos y a todo el staff médico y de profesionales que brindan todo el apoyo que necesitan los pacientes que llegan hasta acá. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. A nombre de nuestra facultad, que ya somos, me parece que la última vez que conté éramos como 80, cada día somos más médicos dedicados a esta empresa. Así que muchas gracias por recibirnos. Muchísimas gracias, y a ustedes también por habernos acompañado. Nos pueden seguir en todas las plataformas de las redes sociales bajo @revistamsp, y también escuchar la entrevista en podcast a través de la plataforma SoundCloud. Gracias por acompañarnos. Continuamos hoy hablando sobre el cáncer, los principales tipos que afectan a la población en Puerto Rico y sobre todo los avances en tratamiento y dónde se encuentran los servicios. Así que hay buenas noticias en ese sentido, y para ello hemos invitado a la presidenta de la Facultad Médica del Hospital del Centro Comprensivo de Cáncer aquí en San Juan, nuestra capital, la hematóloga oncóloga Maribel Tirado. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias, Mayra. Bienvenidos al Centro de Cáncer, el Centro de Cáncer de todos los puertorriqueños. Así que vamos a seguir hablando del cáncer. Cuéntame. Y qué bien que hay esta facilidad en Puerto Rico, que está a la par con centros en todo el planeta. Esa es la meta y por lo que trabajamos todos los días aquí, ¿verdad? Vamos un poco a conversar sobre cómo nosotros queremos hacer un acercamiento al problema de cáncer que tenemos en nuestro país. Desde el 2012, cáncer es la principal causa de muerte en este país. Así que ciertamente es un problema de salud pública. Más allá de las estadísticas, todos nosotros conocemos a alguien, o quizás algunos de nosotros inclusive hemos sido pacientes de cáncer, ¿verdad? Así que el cáncer es algo que nos toca a todos, ¿verdad? Claro, y ha ido cambiando muchísimo la forma en que se trata al paciente y su familia, su entorno, con un acercamiento bien moderno, bien humanista y holístico. Claro. Yo siempre le digo a mis pacientes, y cuando uno se reúne a hablar con las personas, recuerden que hace 20 años no existían caminatas de pacientes sobrevivientes de cáncer. Así que si usted quiere tener una medida, vamos a decir, no científica, ¿verdad?, de si realmente estamos avanzando en el manejo de cáncer, mire esas caminatas. Hace 20 años Raymond no caminaba, ¿verdad?, porque no habían sobrevivientes de cáncer, no habían caminatas del Susan G. Komen. Así que ciertamente en todos los cánceres se han hecho muchísimos avances, unos más que otros, pero la realidad es que en el panorama general hemos mejorado muchísimo la forma en que nosotros atendemos el cáncer, ¿verdad? Claro, incluso uno de ellos, el cáncer cervical, claro, ya hay una vacuna. Claro. De un virus que puede provocarlo. Que es el virus responsable del virus de papiloma humano. Que nosotros hablamos de el virus de papiloma humano, pero realmente son muchas cepas del virus, ¿verdad? Y el 16 y el 18 es el que se relaciona más al desarrollo, no tan solo de cáncer de cervix, sino cánceres de ano, de pene, de cabeza y cuello, ¿verdad? Pero es fascinante cómo tú puedes evitar el desarrollo de un cáncer con algo tan sencillo como una vacuna, ¿verdad? Así que eso es, vamos a alejarnos de la quimio y de la radioterapia, ¿verdad? Vamos a poder prevenir este cáncer, evitar que se desarrolle con algo tan simple como una vacuna. Y es un poco lo que hacemos también cuando nos vacunamos contra la hepatitis B, ¿verdad? El tener hepatitis B te pone en riesgo de desarrollar cáncer de hígado, pero eso ya no lo vamos a seguir viendo, ¿verdad? Cánceres relacionados a la hepatitis B, pues porque la mayor parte de nosotros pues nos hemos vacunado. Así que esas son las formas en que uno evita el desarrollo del cáncer, ¿no? La otra forma que uno hace es tratarlo de encontrar más temprano, ¿verdad? Y ahí están las famosas pruebas de discernimiento. Pues nos hacemos el Papanicolaou, nosotras las muchachas nos hacemos nuestras mamografías, nos hacemos tanto los hombres como las mujeres nos hacemos la colonoscopia, e inclusive hay una prueba de discernimiento para cáncer de pulmón. Se supone que si usted tiene entre 55 y 80 años y ha estado más de 15 años de su vida fumando, usted debe comenzar a los 55 años a hacerse un CT de bajas dosis, pues que eso nos va a ayudar a encontrar el cáncer de pulmón en etapas tempranas. O sea, que no solamente con una placa de pecho. No solamente con una placa. Hay estudios que han demostrado que un CT de bajas dosis
es la prueba ideal, más que una placa de pecho, para detectar un cáncer de pulmón a tiempo. Y de nuevo, es en este grupo de personas que están a riesgo. No es todas las personas mayores de 55 años. Son personas mayores de 55 años que hayan estado fumando más de 15 años de su vida. Claro, y en eso, pues, hay que señalar que se ha ido avanzando también en políticas públicas, en protocolos, y en legislación, que un poco obliga a los planes médicos a cubrirlo. Hablando de esa línea de legislación, en Puerto Rico hay muy buena legislación prohibiendo fumar en espacios cerrados, por ejemplo, ¿verdad? Y en eso nos tenemos que sentir orgullosos como país, porque tenemos unas políticas públicas muy buenas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de fumar, en comparación, digamos, con muchos sitios en Estados Unidos, las tasas de fumar en Puerto Rico son mucho más bajas. Yo quisiera que fueran cero, ¿verdad? Porque fumar no tan solo ocasiona causas de pulmón, hay otras condiciones pulmonares que son igual de incapacitantes. Pero vamos, estamos en ese sentido, en el punto, en la parte arriba de la hoy, nos tenemos que sentir orgullosos de ello. Y también se ha caminado un largo trecho en cómo se maneja ese paciente y su entorno. Cuéntenos cómo lo hacen acá en el hospital. Una vez nosotros, ¿verdad?, un paciente ya ha pasado sus pruebas de discernimiento y nos encontramos con un cáncer. Encontramos, ¿verdad?, a través de un CT de baja dosis, que se dio una masa en un pulmón. Pues, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues empieza a correr la bolita, como yo digo. Lo primero es que nosotros tenemos que tener una biopsia de ese tumor. Nosotros hablamos, por ejemplo, de cáncer de pulmón, pero no todos los cánceres de pulmón son iguales. Hoy en día hay adenocarcinoma, hay pulmones de pulmón escamosos, y a nivel molecular hay una serie de marcadores que se le tienen que evaluar a ese tejido, que si expresa IGFR, que si expresa ALROS. Y esas cosas, la presencia o ausencia de esos marcadores va a definir el tratamiento. Así que en un mismo, qué sé yo, aquí en la sala de espera podemos tener tres pacientes con cáncer de pulmón, que cada uno de ellos tenga un tratamiento diferente, porque la patología de ese tumor, de ese pedacito de cáncer de tumor que le sacamos, que miramos del bajo del microscopio, pudimos encontrar unos marcadores que lo hacen diferente. Entonces, cuando hablamos de la famosa terapia dirigida o personalizada, de lo que se trata es de eso, de ponerle un nombre y apellido a ese tumor, y poder ver qué marcadores genéticos tienen este tumor que este paciente tiene, que lo hacen diferente a este otro. Claro, y eso también es nuevo desde los últimos 10, 15 años, donde ya no es un cáncer genérico, va a depender de todos esos factores que usted señala, y en ese sentido, pues cada persona experimenta la enfermedad distinta. De una manera el diferente. El tratamiento también es distinto. Claro, así que quizás antes todos decían, se me va a caer el pelo. Bueno, a lo mejor no se te cae el pelo con el medicamento que te estamos dando. Lo otro es que no todos los medicamentos son medicamentos de quimioterapia, ¿verdad? Hay muchos medicamentos que son medicamentos dirigidos, que atacan solamente una parte de la célula. Hay una serie de medicamentos nuevos, como es la inmunoterapia, que realmente no matan el tumor. Lo que hacen es estimular el sistema inmune a que el mismo sistema inmune que usted tiene ataque su propio tumor sin necesidad de nosotros matar las células con medicamentos, ¿no? Así que la forma en que nosotros atacamos el cáncer hoy en día es diferente. Y porque es diferente, la gente está viviendo más. Así que no siempre, y en la mayor parte de los casos, un diagnóstico de cáncer no es un diagnóstico de muerte, ¿verdad? Las personas podemos planificar para seguir viviendo. Aun cuando tú encuentras un paciente con un cáncer regado, siempre hay algo que tú puedes hacer, ¿verdad? Y puedes prolongarle la vida con muy buena calidad de vida. Así que no es como, qué sé yo, Jack Nicholson en la película con la cabecita metida en el inodoro vomitando. Eso no es así. Eso no es así para la mayor parte de los casos. Doctora, ese panorama me parece muy alentador comparado, ¿verdad?, con las décadas pasadas. Claro. ¿Hacia dónde va el futuro del tratamiento por lo que usted ve ahora? Bueno, como estábamos conversando, es un tratamiento personalizado, ¿verdad? Por ejemplo, cuando un paciente llega aquí, pues lo ve un grupo de doctores, no tan solo, por ejemplo, lo ve la oncóloga, ese paciente lo ve también el cirujano, lo ve, si son tumores gastrointestinales, pues tenemos una gastroenteróloga, una de ellas es la doctora Priscila Magno. Priscila, una de las cosas que hace es que hace una endoscopía sonográfica. O sea, ella puede ver, por ejemplo, un tumor de estómago de esófago desde dentro, y desde su equipo ella podernos decir, sin necesidad de abrirle la barriguita al paciente, ¿verdad?, de llevarlo a sala de operaciones, ella nos puede decir si los nódulos están o no están envueltos. Y un paciente, digamos, que tenga los nódulos envueltos, en vez de llevarlo a sala de operaciones para tratar de cortar ese tumor, quizás se beneficia de que le demos quimioterapia primero, bajemos el tamaño de ese tumor, para que cuando el cirujano vaya a cortar se le haga más fácil cortar, o tengamos que cortar menos cantidad de estómago. Así que ese manejo interdisciplinario es muchas personas de diferentes especialidades viendo el problema desde su posición y con acercamientos diferentes. Claro, así que la ventaja de la discusión en grupo es que hay muchas maneras de resolver un problema, ¿verdad? En este caso, el problema del cáncer. Pero el beneficio de la discusión es que nos vamos a poner de acuerdo en cuál va a ser el orden de las cosas, y todos vamos a estar de acuerdo en el mismo plan. Así que el paciente va primero donde el cirujano, o va primero donde el oncólogo, y esto es lo primero que vamos a hacer, seguido de esto, y la cosa fluye. No es que el paciente tenga que estar yendo donde este especialista a ver lo que este especialista piensa,
el paciente recoger esa información y llevársela a otro especialista. O sea, aquí, por ejemplo, los martes, que son los días que yo estoy, está la doctora Mora, está el doctor Ginés, que es gastroenterólogo, está la doctora Ramos, que brega con manejo de dolor, y en un mismo día el paciente puede ver a todos estos especialistas y al final del día salir con un plan de tratamiento. Claro, y comenzarlo. Y comenzarlo lo más pronto posible. Entonces, qué sé yo, en el tercer piso tenemos nuestro centro de imágenes, pues que todo lo que nosotros le queremos hacer, bone scan, PET scan, lo que sea, nosotros tenemos un excelente centro de imágenes. Siempre hay una comunicación con el radiólogo por detrás, ¿verdad? Yo le mando a hacer un CT con esto y el radiólogo llama, bueno, si lo que estás buscando es esto, quizás le debas hacer este otro estudio, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor estudio que yo puedo hacer para identificar hasta dónde se extendió ese tumor, ¿no? En el primer piso tenemos el laboratorio, así que en ese laboratorio la persona va, se saca la sangre y se le hacen todas las muestras que tengan que hacerse. Nuestros patólogos también se encuentran en el primer piso y hay esta conversación continua. O sea, yo hace un par de semanas tuve un paciente con un linfoma ALK, y el patólogo me llamó, mira, este señor tiene un linfoma ALK, ¿quieres que le hagas estas otras pruebas adicionales de DUSP, unas pruebas adicionales que hay que hacerle? Eso ya se empezó a correr antes de que yo vuelva a ver ese paciente para decir, ah, mira, este es el diagnóstico, ¿verdad? Ya, sí, que cuando el paciente viene ya todo eso está manejado. Claro, y eso, doctora, lo que significa, además de que puede empezar el tratamiento antes, pues también va a sentir un alivio, una mejoría, claro, en su calidad de vida. Indudablemente. Una de las cosas que tiene este hospital es la doctora María Ramos. Y no es cosa, es un ser humano excelente. La doctora Ramos es emergencióloga, pero ella es especialista en medicina paliativa y manejo de síntomas. Y aunque uno, cuando menciona el nombre de medicina paliativa, la gente está pensando en las cosas que hacemos con los pacientes cuando se van a morir. La realidad es que eso es una disciplina bien grande. Nosotros los pacientes de cáncer, desde que somos diagnosticados, tenemos una serie de síntomas que nos molestan mucho. Las náuseas, los vómitos, no podemos dormir, tenemos mucha ansiedad. Y María se reúne con este paciente y con esta familia y hace esa evaluación de cómo vamos a manejar estos síntomas, porque el manejo de esos síntomas es tan importante como el tratamiento que yo doy. Claro, y por eso decía el manejo también del cuadro familiar. Del cuadro familiar. Entonces, junto con María está Verónica, que es nuestra trabajadora social. Y algo tan sencillo como hacer arreglos de transportación. Yo puedo prescribir el mejor tratamiento del mundo, pero si ese paciente no puede llegar a la institución porque no tiene carro o no puede guiar, ¿verdad? Por la razón que sea. Así que se trata siempre, como te digo, desde las diversas perspectivas de las situaciones que un paciente puede enfrentar, no tan solo su cáncer, sino es el todo como persona, pues atender todas sus necesidades, ¿no? Doctora, ese protocolo de tratamiento. Bueno, este proceso de nosotros ver el cáncer desde que lo podemos tratar de evitar, por ejemplo, con las vacunas, cernirlo temprano con las pruebas de cernimiento, hacer el diagnóstico apropiado con todas estas pruebas, dar el mejor tratamiento y seguir a este paciente hasta que fallezca, bien sea porque se cure y viva 50 o 60 años, ¿verdad? O hasta que fallezca por su enfermedad, se llama el continuo de cáncer. Así que nosotros a veces pensamos que tratar el cáncer es el espacio este pequeño de darle quimioterapia, y es mucho más que eso. Como hablábamos al principio, todos estos pacientes que están viviendo 30, 40, 50 años, pues gloria a Dios están viviendo, pero quizás están desarrollando los efectos a largo plazo de los tratamientos. So, ¿cómo nosotros vamos a atender esos efectos a largo plazo, verdad? Qué bueno que tenemos muchos sobrevivientes. El Registro Central de Cárceres, hace unos 3 o 4 años, una de las investigadoras hizo una publicación de sobrevivientes de cáncer en Puerto Rico y son por encima de unos 20,000+ de personas. Así que hay mucha gente por ahí que en su momento dio la batalla y que están viviendo vidas plenas, pero que tienen unas necesidades de salud bien particulares, ¿verdad?, relacionadas a sus tratamientos, ¿no? Que quizás no se conozcan. Que quizás no se conozcan porque, como te digo, no estaban viviendo tanto antes. Hoy en día, como están viviendo tanto, pues esos problemas están apareciendo, pero qué sé yo. Un ser humano que a sus 15 o 18 años recibió radiación en el pecho para un linfoma de Hodgkin, por ejemplo, es un ser humano que quizás está a riesgo de desarrollar cáncer de seno en una etapa más temprana. Así que esa criatura quizás, en vez de empezar a hacerse las mamografías a los 40 años, se las debe empezar a hacer a los 25 o 30. Claro, eso si alguien tiene la información, eso, puede dar. Claro, claro. Pero eso es lo que nosotros hacemos. No es tan solo tratarte el cáncer. Te curamos, gloria a Dios, estás en remisión. ¿Qué vamos a hacer para que sigas viviendo bien y para que tengas buena vida? Porque la vida es para vivirla. Eso es. Para eso que hacemos todo esto. Y es porque el centro comprensivo es parte de la claro. institución universitaria, de una entidad gubernamental con una misión, claro. de política pública, más allá de, sí, y de investigación. Claro, el centro de nuevo quiere convertir, como te digo, primero es el escenario de los servicios, ¿verdad? ¿Cuáles son los mejores servicios que tú le puedes dar a un paciente de cáncer, ¿verdad? Y está el componente de investigación. O sea, en oncología hemos avanzado tanto porque en un momento se hicieron unos estudios de investigación que demostraron que estos tratamientos son mejores
que los otros. Nuestra institución participa del EMCORP, ¿verdad?, que es unos fondos financiados por el Instituto Nacional del Cáncer, pues para investigar todas estas otras terapias, ¿no?, que mejoran el tratamiento de nuestros pacientes. Hay una serie de grants enfocados en algunas poblaciones en particular, como por ejemplo son los pacientes HIV. Nosotros tenemos un estudio en seguimiento de cáncer de ano en pacientes HIV, que es una población que está más a riesgo de desarrollar cáncer de ano. Y eso es un estudio que también se está corriendo bajo los auspicios del Centro de Cáncer. Así que no es tan solo cómo damos el mejor de los servicios, sino cómo ayudamos y participamos a que el conocimiento científico de identificar el cáncer temprano o tratarlo de una mejor manera se mueva, ¿no? Y en ese sentido, pues también está la educación. Están empezando a venir estudiantes de escuelas de medicina y de programas de entrenamiento, pues porque nosotros nos vamos a hacer viejitos, ¿verdad? Y hay que empezar a pasar el batón, ¿no? Y qué mejor que este lugar, ¿verdad? Y que sean parte de ese proceso de crecimiento y de investigación. Así que hay mucho trabajo aquí, gracias a Dios. Qué bueno. Y eso también garantiza, ¿verdad?, una continuidad. Una continuidad. Seguimiento a esos pacientes y también del desarrollo de la ciencia desde, claro, Puerto Rico, claro, para el mundo. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Aquí hay una facultad increíble. Hemos tenido la oportunidad de compartir con varios de ustedes. Así que estamos bien contentos de que Puerto Rico y los pacientes, claro, sobre todo, tengan la disponibilidad de estos servicios. Muchísimas gracias, Mayra. Y a ustedes también por habernos acompañado. Recuerden que pueden compartir esta información y también seguirnos en todas las redes sociales bajo @revistaMSP y también escuchar la entrevista a través de nuestro podcast en la plataforma SoundCloud. Así que será hasta una próxima ocasión.